vídeos passen bastant. Sí, sí. Bona tarda a tothom, benvinguts al Catalunya Alpina. Aquests companys meus, aquests germans meus que són amics ja també, ja han posat la música d'aquesta, que vol dir que és el cumpleaños, l'aniversari del Jordi Canya. No, és el tuyo, és el tuyo, Carlos. Ah, no, és l'alcalde de Sant Pere. No, és el teu. Bona tarda, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. No, no, perdona. Diem edat. Felicitats, felicitats. Carles, felicitats. Felicitats. Gràcies. Moltes felicitats. Avui, aquest humil presentador d'un programa lliure i plural fa 55 anys. Toma ya. Felicidades. Moltes gràcies, Elisabet Jiménez. El viejo ayer. Coordinadora de Acció Política. Ya te regalo. Menudo detalle. No, Jordi. Oh, qué chulo. Jordi, muy, muy chulo. Chulo. A ver si te gusta. Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan con los hechos de los apóstoles y el libro del Apocalipsis. Nueva versión literaria. Es muy bueno. Este es uno de los mejores traductores de griego en español que hay. Y es una versión muy interesante. Bueno, te gustará transformar de memoria, pero bueno. No. Para que lo tengas. Es chulo. Yo creo que te va a gustar. La pregunta que volem compartir amb tots vostès, aquesta primera pregunta, és què passarà amb els nostres ajuntaments? L'alcalde en funcions de Barcelona, Xavier Trias, ha donat a entendre ahir, bueno, aquest matí m'he aixecat i he vist La Vanguardia i posava i donava la sensació com si li haguessin demanat que fes algun pacte perquè no fos alcaldessa Ada Colau. Després, al migdia, he vist que ha tingut una trobada amb l'Ada Colau i l'Ada Colau ha sortit d'aquesta entrevista dient que té moltes sensacions per dir que serà la propera alcaldessa de Barcelona. A Barcelona no anirem a fer pinya amb el cau de Trias perquè no volem anar a un pacte encobert amb el Partit Popular que des de fora doni suport, això és legítim, i pot haver-hi també a Badalona que Esquerra digui anem a fer un pacte de tots contra l'Albiol perquè no volem que l'Albiol sigui l'alcalde de Badalona. Es poden donar aquestes circumstàncies. Per quina raó? Perquè potser l'Albiol ha fet un discurs i un missatge que ha espantat alguna part dels electors i dels partits polítics que possiblement podrien fer coalició o fer pacte amb ell. Jo només dic que hi ha aquesta situació, que es dona aquesta situació. Sí, no, mira, jo entiendo el discurso de... del alcalde de Sant Pere de Torelló. Lo entiendo, lo que pasa es que estaría bien que si se aplicara siempre, ¿no? Y aparte yo hay una cosa que no entiendo más allá de esa geometría variable que siempre ha existido en la política municipal. Y es el caso de Barcelona, y me explico. Es decir, cuando Esquerra Republicana decide en esta legislatura apoyar de una forma prácticamente incondicional, o con una condición, que es avanzar en el proceso hacia la independencia, a Convergència i Unió... No, una altra condició. Por favor, yo no sé. No. Bueno, no, oye, es mi opinión, pero es que cuando tú... No, es que... No, pero de verdad, Espot, cuando tú tengas que hablar, dirás... Es que eran unas altres condicions. Bueno, no, bueno, pero yo estoy hablando de mi opinión y mi argumento. Bueno, ese es mi argumento, porque hace escasamente 2 meses se han aprobado unos presupuestos conjuntamente, ¿vale? Yo no sé los cambios estos de metabolismo de la mosca del vinagre que hay en la política catalana. Pero lo que sí que es cierto es que hay un planteamiento estratégico entre Convergència i Unió y Esquerra Republicana para darse apoyo político, dos formaciones que en principio ideológicamente hay menos el eje... Por favor, oye, mira, no sigue tus fotos. No, digas, hombre. No, es que de verdad, después podemos interpelarnos, pero si no puedo acabar el razonamiento, porque me lo interrumpes cada vez, pues es un poco... Tengo que empezar de cero otra vez. Entonces, Esquerra Republicana y Convergencia han decidido voluntariamente sumar esfuerzos en el Parlamento de Cataluña para tirar hacia adelante un proceso, hacia la independencia. Dos formaciones que ideológicamente defienden cosas que no son idénticas. Uno en teoría es de izquierdas y otro en teoría es de centro-derecha. ¿Sí? Bien. Y algo les une, que es avanzar en el proceso. Días antes o el día antes de las elecciones, el presidente Artur Mas estaba diciendo que Barcelona era fundamental para el proceso. El señor Bosch estaba diciendo que Barcelona no podía dar la espalda al proceso. Y cuando pasan las elecciones y tú sumas Convergencia y Esquerra, suman, ahora seguiré, suman 15 regidores, es decir, 4 más que Barcelona en Comú. Y si además sumamos los de la foto del procés, los del abrazo del señor David Fernández con más el abrazo a la monja y todos los que se abrazan porque se quieren mucho, esos suman 18, CiU más Esquerra, más la CUP, 18. En teoría, si estamos a meses de unas plebiscitarias, parecería razonable que unirse para controlar la alcaldía principal de Cataluña y la capital de Cataluña antes de las elecciones plebiscitarias sería una opción.
yo, milagro y sorpresa, que la misma noche electoral parece que el señor Trias ya renuncia a hacer esa alternativa, porque hay que recordarle a los espectadores que al final se elige alcalde quien más regidores tiene, no quien gana. Porque la lógica esa, en Badalona no hay ningún problema. En Castelldefels no habrá ningún problema y habrá muchos municipios donde se unan todos los demás para que la lista más votada no gane. Entonces, si tan importante era el proceso, si tan fundamental era controlar la capital de Cataluña como garantía de avanzar hacia la independencia, yo no acabo de entender cómo en este debate esa coordenada, que era fundamental hace escasamente 40, 72 horas, ni el señor Bosch se acuerda, ni el señor Trias la menciona. ¿Qué pasa cuando están gobernando conjuntamente en el Parlamento? ¿No? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque mi no entender, ¿no? Yo no entiendo, explicármelo. Quan interromput el senyor Cañas, no era per rectificar-li doncs això, sinó que els motius pels quals Esquerra Republicana ha donat suport, concretament en Jordi Portabella, als diversos, al darrer govern de Convergència, han estat per altres motius que no tenen res a veure doncs, amb el procés, més aviat doncs, amb una sèrie de contrapartides a nivell d'una sèrie de càrrecs en una sèrie de llocs. Una senyora que ha guanyat per un regidor més, simplement, ja tota la resta de partits es veu que tenen una mena de càrrec de consciència que ningú li pot discutir l'alcaldia amb aquesta dona. ¿Sabes lo que ha dicho la Colau? Ningú. ¿Sabes lo que ha dicho? Eso es un apunte. No te interrumpo, Leo, para reforzar también tu idea. Palabras textuales de Ada Colau. Sería un fraude de ley y democrático que el resto de fuerzas se unieran en una alianza contra Natura y me quitaran la alcaldía. Correcte. Esta, para no querer ser política, parece que la pidió gusto, porque ahora no quiere dejar de ser alcaldesa. Para empezar, no queremos esteladas, con lo cual, Convergencia y Unión, mientras no se aclare, que no se va a aclarar, obviamente, lleva la estelada encima, con lo cual no pactaríamos con ellos. ¿Con quién se han aprobado los presupuestos del año pasado? ¿Del año pasado? ¿De Barcelona? ¿Del año pasado? ¿Con el PSC? No, desde los que están ahora con el PSC, hombre, Jordi, por favor. No, perdona. Con Partido Popular. No, con Partido, los del año pasado, no, perdóname, discúlpame. ¿Se han aprobado presupuestos del Ayuntamiento con el PP o no? ¿Con el PP nunca? Con el PSC, el primer año. ¿Y quién era? Convergencia. No, por saberlo, ¿eh? No, pero es que no es el último año, Jordi, parece mentira. Yo estoy alejado de la política municipal, pero fue el primer año. No, siempre está alejado, nunca ha estado en política municipal. Bueno, a mí me encanta hablar contigo. El primer año lo que se hizo fue apoyar unos presupuestos porque la ciudad de Barcelona pedía cambio. Y lo que no nos íbamos a imaginar es que el señor Trias se iba a volver loco de esta manera. De hecho, unos años más tarde dijo, yo es que no soy separatista, pero voy a votar sí. O sea, imagínate el lío de ese señor. Las listas de Badalona, más votada, y la lista de Barcelona, más votada, también hay una diferencia, que para mí no es baladí. Y es que resulta que el señor Albiol ya ha sido alcalde durante 4 años, y es como tu caso. Te han votado gente que ya conoce tu gestión, te ha votado gente que no le va a venir por sorpresa lo que vas a hacer. Colau es una caja de sorpresas. Una persona que quiere cargarse el Mobile World Congress, una persona que quiere cargarse la Fórmula 1, cuando cada uno está dando de beneficios entre 300 y 400 millones anuales, pues sorpresas nos van a dar. De todo el Partido Popular. O sea, lo peor de esto es un poco en la línea que comentaba Spot. Es decir, es tener una doble vara de medir y esta superioridad moral que tienen, que no es una superioridad moral, simplemente es jeta. Esto en vulgar paladino es tener la cara muy dura. Te lo comparto. Pero claro, pues, no es que así, vamos a la compromisidad. Hay que tener la cara muy dura para decir que, como tú has sido la lista más votada por un regidor o por un concejal, por un concejal, tienes el derecho a conformar un gobierno municipal, ¿vale? Porque si no, lo demás sería antinatura. Bueno, antinatura, ¿no? Perdona, es sumas y restas. En la política son sumas y restas, ¿vale? Y después decir, en Badalona, o en otros o municipios, en Castelldefels, por ejemplo, Castelldefels, también, o X, no da igual, que ¿vale? Que, no, que está muy bien que se sume la CUP, el PSC, Izquierda Iniciativa, Podemos, Convergencia, todo el mundo, eso está muy bien, eso es perfecto, ¿eh? Cuando hay una lista que ha sacado el doble que la segunda. Entonces, yo lo que digo es que en esta vida hay que tener un equilibrio, un equilibrio en el análisis. Es decir, 2 más 1 es 3 y 1 más 2 es 3. Como se ha corrido la voz, 3 contra el PP funciona, pues eso... Jo no soc sustituts de ser pro-adequau, d'acord? Segur? Sí que hem de tindre una manera a reflexionar i a tindre en compte, que és que la sacsejada en la política de l'estat espanyol i Catalunya d'aquestes municipals és considerable. I això no ho podem obviar. Oye, estoy harto de sectarios ya. Mira, yo estoy harto de sectarios. Ada Colau dice que no se reúne, no se reúne con la tercera fuerza. Porque por mucho que diga tu jefe de fila, si la ofrecemos en el Ayuntamiento de Barcelona, nosotros somos, si tú haces la tercera fuerza política y Esquerra es la cuarta. O sea,
toma. Matallat. Toma. Matallat. Toma. No, gràcies toma, no, és que és verdad. És que és verdad, sí, que ja està bien. A l'estat espanyol, el que ha passat en aquestes autonòmiques i municipals, s'ha d'analitzar que és que la vella política comença a morir-se. I vol dir que els partits polítics del PP, PSOE... I però què és la vella política? Però si no, defini, perquè comencen a replantejar-se. Frases hechas, si vas tirando tendencia, te digo una frase. Comencen a replantejar-se. Barcelona en Comú, no és iniciativa. No m'heu deixat xerrar. No, però una cosa, no, Jordi. Me'n vaig a sota la taula, m'amago cara. Jordi, Jordi, el anàlisi, la premissa tiene que ser cierta. O sea, en el caso de Barcelona en Comú, ¿vale? Iniciativa ha estado gobernando en Barcelona 30 años. Hombre, ¿qué tiene de nuevo Iniciativa? Que se han cambiado el nombre y se han cambiado la lideresa, que han puesto una, que ya te digo, que de no querer ser política, aparecer aquello Mao. Se han puesto la foto en la política. Estem d'acord que España, ahora Madrid, la tertulia de televisión es lo que ahora os mola. Ha fet un sorpasso. Estem d'acord que estan emergint noves forces polítiques o noves fórmules de fer política que no existien. Estem d'acord amb això? A Catalunya, que és el que a mi m'interessa, jo crec que quan en Jordi feia aquell plantejament de dir o l'independentisme representa 18 regidors a l'Ajuntament de Barcelona, bueno, diria unionisme, els que defenseu que Espanya és una i que no n'hi haurà 21 i que no pot ser independent Catalunya, són 10. Sou de 10. Sou 10, home, sou. O sea, PSC es independiente. Te recuerdo que de aquí a dos o tres semanas... Y el Partido Popular. Unió Democrática. 12. De aquí a dos o tres semanas, Unió Democrática de Cataluña. Un moment, va decidir si es separatista o no separatista. 11 de l'Ada Colau, que és veritat que és una iniciativa transformada en una cosa més grossa. Amb això iniciativa han set intel·ligents. Perquè saben com buscar la seva supervivència política. És gato per liebre. Saben com trobar la seva supervivència política. És gato per liebre. De que tenien 5, ara en tenen 11. I a sobre tenen una alcaldia que és la principal ciutat del país. Però clar, aquesta proposta política que es diu de l'Ada Colau, sobre el tema nacional de Catalunya, deu acceptar el dret a decidir. Deu estar d'acord amb el dret a decidir. És independentista. Deu estar d'acord amb l'autodeterminació de Catalunya. És independentista. No, no sé si és independentista. Jo crec que sí. Suposo que hi ha gent que vota independentistes que l'han votat, deu haver-hi independentistes que l'han votat, no? Segurament hi ha independentistes de Barcelona que han votat la proposta de Barcelona en Comú, segur. I n'hi ha també que no són independentistes que el deu haver votat. Però des del meu punt de vista, amb què es pot avançar? És a dir, nosaltres el que hem de fer els independentistes, Esquerra i Ciu, el que hem de fer és que en el procés que ha endegat el país, ha de Colau i la proposta de Barcelona en Comú, sumi, intentar que sumi. Això és el que hem d'intentar. Jordi, la primera intervenció que he tenit, no m'has contestat, perquè tu eres d'Esquerra Republicana. ¿Por qué? ¿Por qué prescindís de Barcelona? ¿No es tan importante? O sea, yo no entiendo cómo es posible que no saliéis con tu convergència. Perdona, recordo que Trias, diumenge al vespre, Trias, quan m'ha sortit, va dir, nosaltres hem perdut les eleccions, deus ser tu que passeges amb monges i capellans, deus ser tu, et deu agradar passejar-t'hi. Molt bé, esteu fent un programa amb monges. Aquest capellà, aquest frare franciscà, no s'ha aliat ni amb Ciutadans, ni amb Esquerra, ni amb Solidaritat, ni amb el Partit Popular, ni amb el Partit Socialista, ni ningú. També és veritat que no està Solidaritat, també és veritat que no hi és. Ja que teus això de les monges, que va cap allà, cap aquí, les monges, escolta, l'anys. Perquè tu no estàs il·luminat. ¿Cómo que no estoy iluminado? No, no. Pero si fíjate qué iluminación tengo. No, no. Bueno, pero es que tú estás iluminado por la luz, pero es que está iluminada, se les ha ido ya el... Ay, aparte es muy típico. Es muy... No, verdad, hay una tradición, religiosa en las monjas españolas de que de repente se les va y tienen visiones. Hombre. ¿Tienen visiones? ¿O no es así? No, te pases, yo creo que... No, lo de estas dos señoras, yo creo que la cosa está bastante rara. Se les ha llamado la atención desde el Vaticano. No, no, he vuelto a salir Sor Lucía Caram. Ahora diciendo Sor Lucía Caram. Sor Lucía. Sí, se me va. Tengo un juego de palabras que es difícil de que se me vaya. Pidiendo que Durán dimita. Pero yo le decía, hoy, si es que parece Oms, porque está enamorado van a cambiar a Francesc Homs de portavoz de del Govern. Ey, mira. Y van a meter a la monja. Es que se ha dado cuenta que Convergencia. ¿Sabes lo peor de todo? El proceso es que ha llevado a Cataluña al esperpento. Esto Valle Inclán haría una novela. Pero mira, le da para cuatro novelas. Feten. Una por ahí. Monjas. De moment, qui no paga és Madrid, o que deu a Generalitat de Catalunya, que la Generalitat no pot pagar, no pot pagar ni els nois. És una vergüenza. Fíjate que si votes que és el govern. Vull una abraçada. Una abraçada. La política catalana reducida a los teletubbies. D'abraçades. Vinga, toma una abraçada, la abraçada. Jo amo a Mas. Una abraçada del David Fernández Joel Mas, la monja abrazando a Mas, estoy enamorada de Mas, el otro... ¿Quieres un abrazo mío, Cañas? Sí, escolta, tu tens
Dos partidos que en esta mesa se lo hemos dicho. Bueno, no hemos parado de decírselo. Pero no solo a Barcelona, a todos los ayuntamientos, que debe 600 millones de euros a los ayuntamientos. Es que muchas, muchas veces las estrecheces de los ayuntamientos, incluso en el de aquí el compañero, pasa que le da igual, es que la Generalitat no paga lo que debe. Es que debes más de 600 millones de euros a los ayuntamientos. Volen treure al Partit Popular, no volen entrar a cap govern del Partit Socialista. Podemos realment va per ells. Pel Partit Popular i pel Partit Socialista, 9-3-4-9-7-4-0-0-0. No sé si a per vosaltres també. A mi lo que me parece que... No sé si a Ciutadans també. És que a mi me da igual lo que quiera Pablo Iglesias. O sea, sinceramente, me preocupa más que otra cosa, pero él sabrá. Bueno, él sabrá o no, no lo sé. A mí lo que me molesta de esta nueva política es que hasta los que hace bien poco eran casta, ahora parece que lo han dejado de ser, ¿no? Porque estás dispuesto a apoyar la formación de gobiernos del Partido Socialista, eran casta, ¿no?, hace dos días. Y los socialistas decían que no patria nunca con Podemos. Con nosotros, como no hemos dicho eso, yo creo que la política, no sé si la nueva política, pero una política que tenga como objeto realmente transformar, no puede tener que, como enemigos una parte de los españoles. Es decir, mira, yo el Partido Popular no son mis enemigos ni mis adversarios, son mis contrincantes políticos, pero no son mis enemigos. Podemos no son mis enemigos ni mis adversarios, son mis compatriotas y los socialistas también, incluso los de Esquerra Republicana. Con los de Esquerra Republicana y Convergencia hay un problema para llegar a acuerdos políticos, que ellos quieren romper mi país. Y entonces, esa sí que es una línea roja. Pero no es porque no podíamos llegar a acuerdos políticos como hemos llegado algunos en el Parlamento de Cataluña. A veces aquí lo he insistido. Temas que son de sentido común o que pueden servir para avanzar la sociedad. A mí me da igual que lo proponga Esquerra Republicana y convertir eso con los palotes. Creo que sí. Uno tiene que sumar, suma. Y después están los proyectos políticos en los cuales, por ejemplo, con los nacionalistas nosotros no podemos pactar. Pero ¿por qué? Hay una explicación. No porque sean los enemigos de no sé qué. No, no. Porque su visión del futuro de la sociedad y la nuestra es radicalmente diferente. En el caso de Podemos, pues yo creo que seguir con las trincheras en este país, seguir haciendo política contra otros, poniendo cordones sanitarios, yo sinceramente creo que no es bueno, porque es que se destilan las palabras, porque tú puedes decir, mira, con el PP no pactaremos porque su proyecto político pues no nos convence, porque... pero no, no, es que jamás, pero perdona, ¿por qué? Porque tú imagínate que resulta que hay una lista más votada que asume una buena parte de tus principios políticos, ¿no? Dice, regeneración, venga, compro. Transparencia, pues compro. De esto, oye, vamos, de esto a invertir más, quejando, vamos a invertir más. O sea, no, pero no, es que como es del PP, no. Es que como es de Ciudadanos, no. Es como lo de Ada Colau. O sea, que Ada Colau no se quiera reunir con la tercera fuerza más votada del Ayuntamiento de Barcelona, que es Ciudadanos. Es decir, si tú quieres ser un alcalde de todos, o quieres tener una política de todos, no era transversal Pablo Iglesias hace un mes. Era transversal, ¿no? No se acordéis cuando decía, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos transversales. Bueno, dicho, pues si tú crees en eso, a la hora de colaborar a conformar gobiernos, tú tienes que poner por delante tu proyecto político. Y si quien ha ganado las elecciones o te necesita para gobernar no lo asume, tú puedes decir, no, yo no pacto con Partido Popular, Partido Socialista, con Ciudadanos o con quien sea, porque no acepta el grueso de mis planteamientos. Pero no porque sea de ese partido. Y te repito, y acabo, yo creo que uno no puede hacer política ni para una parte, ni contra una parte. Porque seguiremos mal así. De verdad, yo creo que este país no puede seguir haciendo política donde una parte de los contrincantes políticos sean unos adversarios y tú los veas como que es imposible. Porque habrá que llegar a acuerdos importantes en este país donde se van a necesitar grandes mayorías. Entonces tú no puedes empezar. Si estos señores quieren gobernar España, ¿se piensan que van a poder hacer un cambio constitucional, un cambio de leyes fundamentales, si no son capaces de poder llegar a acuerdos con el Partido Popular o con el Partido Socialista? ¿Pero realmente se creen que van a sacar dos tercios del voto en España? Luego, si ese es tu planteamiento, te va a servir para gobernar. Y acabo, porque yo lo que creo que quieren es gobernar. No quieren cambiar la política de este país, no quieren transformar, quieren gobernar. Y lo de Ada Colau aquí es clarísimo. Te repito, de no querer ser político, chico... Estan fent algun plantejament que és rupturista amb el sistema, no? Ja, però tu com vas a romper el sistema? D'alguna manera, no. És antisistema. Podemos s'ha alimentat molt de Syriza en el plantejament, no? És veritat, de Syriza, de Grècia... El model electoral griego permite, porque acuérdate que el model electoral griego lo cambiaron para permitir mayorías. Mayorías, o sea, Syriza había ganado por muy poco en la democracia y tenía 50 diputados más por una modificación. Claro, pero en España, para hacer grandes transformaciones constitucionales, para avanzar donde decidamos la mayoría española, ¿sí? Se necesita sumar dos tercios. Tot aquest sidral que hi ha muntat amb això, no entenc des de fa 4 o 5 anys
como Real Madrid, un escut que porta la, la corona borbónica, es permet el luxe de no aceptar la final de la Copa del Rey Borbón en el estadi Santiago Bernabéu. Eso sí que es de escándalo y en los mitjans espanyols no se sent ni piu. Muy bien, muchas gracias Jordi también por esta aportación aquí sí, a la televisión de Badalona, porque aquí pueden decir lo que vulguin, en libertad y en respecte. Señor Cañas. Pues mira, yo, es que esto ya, hay que tomárselo. Curtanme. No, no, brevemente. A mí me parece una falta de respeto. Yo, si ha habido aficionados españoles que han silbado otros himnos, me parece mal, y si aquí estuviésemos valorándolo, lo valoraría mal. Yo creo que uno puede estar en desacuerdo con lo que significa un himno o, en este caso, la monarquía, y lo que tiene que actuarse es una forma respetuosa. Yo creo que no hay nada más sonoro que un silencio en muchas ocasiones, porque te sitúa en un acto reivindicativo y eres elegante y educado. ¿Silbar un himno es posible? Sí, yo creo que una democracia se puede hacer, no creo que sea bueno, pero se puede hacer. Pero yo, a mí lo que me molesta es aquellos que creen que la reivindicación y un acto valiente es silbar un himno, cuando si uno es tan patriota, quiere ser tan independiente y es tan guay por la vida, lo que tiene que hacer es ser valiente de verdad, reivindicativo de verdad, no jugar la Liga Española y no jugar la Copa del Rey, jugar la Liga Catalana y hacer lo que nos dé la gana. Fíjate qué sencillo.